noches. Estamos aquí, como podéis ver, a cuerpo de rey. No nos falta de nada. Y esto es una de las cosas pues, que siempre solemos disfrutar cuando vamos al campo, y es exprimir la naturaleza al 100%. Y bueno, hoy no toca una cena muy elaborada. Será más la comida de mañana. Y bueno, hoy pues nada, brasitas, una buena carne, coger fuerzas para mañana cazar corzos desde tempranito. Y bueno, pues nada, agradecer aquí a nuestro amigo Carlos por haber planificado de esta manera. Un placer, chicos, tenerlos aquí. Y sobre todo, pues eso, que ahora queda lo mejor. Hemos cazado, pero ahora toca. Pues, oye, esto se me está cayendo. Ahora toca, pues eso, contarnos batallitas, historias y planear qué vamos a hacer mañana. Que eso también es parte de la caza. Sí, pues yo cuando era pequeño, coger el típico palo, preparar. ¿Por qué cazo? Pues en mi caso es fácil la respuesta. Cazo porque a mí la caza me lo ha dado todo. Cazar supone para mí los tiempos de mejor calidad, las mejores compañías, los amigos que tengo con los que comparto esta afición de cazar. Es una amistad distinta y mejor que la que tengo con otros amigos que no compartimos esta pasión. Cazo porque me apasiona, cazo porque me parece la mejor manera de comulgar con la naturaleza, de entenderla bien. Cazando con ética, además, favoreces al desarrollo de muchas de las especies. Estoy firmemente convencido que el cazador es el mejor ecologista. Y al final lo he convertido hasta en mi actividad profesional. La afluencia de gente que está. Como Rafa editando. Sí, valoras la tranquilidad. Buenos días por la mañana, equipo. Aquí estamos, son las 6 de la mañana. A partir de las 7 ya se ve algo, así que vamos bien de tiempo. Estamos preparando un café. Hemos dormido muy bien porque son inusuales estas temperaturas que tenemos para este mes de abril, lo cual es un desastre para el campo y para la caza, pero bueno, al menos para haber dormido aquí en mitad del campo, pues un año normal yo creo que habría sido bastante duro y sin embargo ha sido muy agradable. Así que nada, al lío. A ver si tenemos suerte. Hoy hemos amanecido con un día estupendo, además nos han hecho una noche ejemplar, casi nada de aire, muy poca helada. Y la verdad es que hemos amanecido de noche, nos ha preparado Ignacio un café fabuloso, calentito, y enseguida hemos marchado al campo. Hemos ido a una zona querenciosa donde tenía Carlos controlados unos corzos, y al principio parecía que no los veíamos, que estaban muy afuera, pero enseguida hemos llegado a dar con los primeros grupitos de hembra. Lógicamente hay zonas que yo ya conozco como querenciosas de algunos machos específicos y eso es lo que íbamos buscando, y la verdad es que la fortuna que nos ha acompañado, y en apenas media hora de rececho, después de ver algunas corzas, hemos asomado a una siembra que normalmente el corzo estaba allí y esta mañana estaba. Hasta que nos ha metido por una pequeña vaguadita que asomaba una cola profunda. Y ha dicho, aquí suele salir un corzo que, bueno, que ya está en sus últimos años de vida y habría que quitar. Vamos a ver si tenemos suerte y vamos a intentarlo. Pues efectivamente, nos hemos asomado por la vaguadita, un poquito la cabecita, y estaban a 184 metros. He tirado la mochila como he podido, he tirado el rifle encima, me he asomado por encima. Ya sabía que nos ha traído. Oye, el equipo. Corto perfecto.
¿Lo tienes bien, Rafa? Qué bien. ¿Has visto las dos cuerdas que han corrido al fondo? Con el visor, o sea, aparte de las dos que estaban con él. Ah, no, las del fondo las he no, visto. De repente, no sé qué han sentido dos cuerdas como 150 metros más arriba, que han cruzado la cimbra a todo lo que da, y es cuando los cuerdos han campanado. Y yo, joder, espero que aguante. He visto que han mirado para allá, sí. Bueno, Carlos, preciosa mañana, un bonito corzo, un precioso lance y un rececho inolvidable. La verdad que más no puedo pedir de ti. O sea, ha sido chapó y espectacular. La verdad Cuéntanos. Que sí. Enhorabuena porque ha sido una pasada. Ha salido todo pues como piensas que deben de ser las cosas. A veces no siempre ocurre lo que has planeado, pero hoy ha sido perfecto. La mañana estupenda, hemos visto caza, hemos venido en busca de este corzo en concreto. Estaba en una de sus zonas. Y a mí me encanta cuando puedes acercarte a un animal, no molestarles, ver su comportamiento, una distancia estupenda. Y bueno, además hay que decir que tú has funcionado, el corzo ha tenido una muerte limpia y muy contento, enhorabuena. Sí, además que el rececho ha sido muy bonito, nos has metido por una vaguada ya sabiendo que aquí había una siembra alargada y has dicho, por aquí suele haber un corzo que ya tengo controlado. Y lo hemos hecho muy bien porque nos hemos asomado, lo hemos visto, nos ha dado tiempo a valorar perfectamente, lo hemos hablado y hemos dicho, mira, este es el corzo y a 174 metros hemos podido culminar el lance. Y yo aparte, en lo personal, te tengo que dar otras gracias porque, bueno, he podido estrenar por fin mi rifle, que es un chapuis y la verdad que llevaba tiempo queriéndolo sacar al campo y de esto que quieres pero no sabes porque es tu primer tiro con el rifle en entorno real. Pero más contento no puedo estar. Pues me alegro un montón que estés doblemente contento. Bueno. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias por todo. ¿Qué dices, tío? Es cojonante, macho. Ush. Pues vale, nos llevamos el corcito para su correcta preparación de la carne. Y estos cajones, la verdad, es que son perfectos. No manchas nada el coche y aquí va todo fenomenal. Mira qué bien. Ole, hop. Estupendo. Amanecer de escándalo y ahora trabajando nuestra pieza, que no va a ser la que nos vamos a comer hoy, porque vamos a preparar el corzo. Este lo vamos a dejar airear un poco, que se bree la carne, pero sí que vamos a tener de menú esta tarde. Wild Cooking vuelve con corzo. Y bueno, es que me encanta, a mí el despiece de los animales es como una cosa súper tediosa en la que si te concentras y lo haces muy bien, al final coges más carne de la que te piensas, porque la gente al final en el campo, con las prisas y tal, pues se deja un montón de carne que se puede aprovechar. Y cuanto más podamos aprovechar de un animal, pues mejor, ¿no? Y hoy pues vengo a jugar a otra liga. Vamos a intentar hacer, bueno, es que no se ven, estaban ahí, bolovanes de corzo. ¿En serio? Sí, sí. Y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer a Gonzalo y a Ignacio, al equipo de Total de Young Wild Hunters. Por fin ya hemos podido colaborar y cazar juntos, que era algo que teníamos pensado desde hacía tiempo y no siempre las agendas lo permiten. Decir que es un equipo extraordinario, que muy a gusto con ellos, contento de ver cómo evolucionan y todos sus proyectos y sus ideas, siempre apoyando la caza y mostrando la parte positiva de ello. Así que orgulloso de participar en esto, espero que sea la primera de muchas.
mí cazar no es una afición, es una forma de vida. A mí desde pequeñito me lo han inculcado y a la par, y además siempre he tenido ese instinto natural, ¿no? Desde pequeñito ya andaba con mi arquito pequeñito de poleas intentando, o sea, tradicional, intentando tirar algún pajarillo, luego con la carabina, y así he ido avanzando, avanzando, avanzando hasta el día de hoy. Al final el cazador es el mayor interesado que haya más animales, por eso intento hacer una gestión lo mejor posible para que cada día haya mejor calidad de animales y, por supuesto, no tengan enfermedades y las poblaciones se mantengan constantes.